¿Sabes que los centros universitarios ahora ofrecen el servicio de préstamo de tarjetas? ¿Sabes que los centros universitarios ahora ofrecen el servicio de préstamo de tarjetas? Sí, y como estudiante de la UNED, podés solicitar una. Es muy fácil, solo tenés que ser estudiante activo y hacer la solicitud en el centro universitario. La Cátedra de Ambiente, Política y Sociedad de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades le da la más cordial bienvenida a esta cuarta y última videoconferencia del curso Geografía Turística de Costa Rica. Soy el profesor José Calderón y estaremos analizando en esta ocasión los capítulos quinto y sexto de la unidad didáctica Geografía Turística de Costa Rica del profesor Gilbert Vargas Zulate. En primera instancia, el capítulo 5 nos habla del turismo y la conservación, donde hacemos un análisis si hay un enfrentamiento o una concertación en los intereses que cada área del conocimiento nos presenta a partir de una actividad económica como el turismo es en este momento en nuestro país. Los espacios naturales en Costa Rica han sido durante las últimas tres, casi cuatro décadas, la principal atracción turística que nuestro país ofrece a los visitantes internacionales y también a los visitantes nacionales. Eso quiere decir que hay un sistema de áreas protegidas del cual el país se ha valido para poder ofrecer una serie de recursos naturales, de paisajes con un valor turístico muy alto, que han permitido el ingreso cada vez mayor de turistas a nuestro país y también permitir el desplazamiento de turistas costarricenses o residentes en nuestro país por diferentes áreas del territorio nacional. Se requiere saber cuáles son los momentos de mayor y menor visitación en el año y aspectos como caminos, agua potable, electricidad, telecomunicaciones y cualquier otro servicio para garantizar una visita satisfactoria a todos los usuarios de los espacios naturales en Costa Rica, tales como parques nacionales, reservas biológicas, reservas forestales, etc. Aunque también tenemos algunos espacios naturales que no necesariamente están siendo protegidos por alguna categoría de manejo perteneciente al Sistema Nacional de Áreas de Conservación. El turismo en espacios naturales. Los atractivos naturales atraen de manera creciente a los turistas, pues ofrecen una mayor calidad de los servicios y posibilidades de vacaciones activas y atractivas, dejando de lado lo artificial por preferir lo auténtico y natural en paisajes de gran belleza que han sido conservados y caracterizados por una alta biodiversidad, dada la ubicación latitudinal de nuestro país con respecto al Ecuador, donde gozamos de unas condiciones muy, muy óptimas para el desarrollo de una vegetación y de una fauna bastante amplia en nuestro pequeño territorio costarricense. Hay entonces una serie de turistas de naturaleza que han sido caracterizados o catalogados en tres grandes grupos. Tenemos en primer lugar los turistas casuales, que son aquellas personas que no tienen una gran sensibilidad ecológica y visitan espacios naturales más por casualidad, como su nombre lo dice, que por un interés en particular. Entonces son turistas que pueden realmente ir a un área protegida, pero desconociendo cuáles son sus características, sus recursos, y van quizás a encontrar algo que les llame la atención. También tenemos los turistas ocasionales. La visita a algún rasgo específico, natural o cultural como parte de un viaje de entretenimiento. Aquí podríamos pensar entonces que un turista ocasional es una persona que ya de alguna forma ha investigado, se ha informado sobre qué podría visitar y qué encontrar en los sitios a los cuales pueda acudir a conocer
los recursos que el país le ofrece. Por último, tenemos los turistas vocacionales, que son habitantes urbanos con variedad de intereses por la naturaleza, de interés por los contactos culturales que pueda tener en sus visitas, por practicar diferentes deportes al aire libre, acuáticos o terrestres, y por una diversidad de actividades que puedan satisfacer sus necesidades de recreación y de turismo. En estas imágenes que tenemos en este momento podemos observar algunos sitios de nuestro país, playas, lugares agrícolas y también territorios indígenas que son parte de la oferta socionatural que Costa Rica ofrece a sus turistas. Tenemos también turistas bien informados, que son visitantes bien preparados, con conocimiento de los lugares naturales y culturales a los cuales pueda llegar a hacer una visita. Se interesa principalmente este tipo de turistas por la observación de animales y por aspectos de la historia natural y cultural del lugar al que acuda para disfrutar de los recursos que allí se encuentren. También tenemos los turistas científicos, que es un grupo muy especializado, pues son científicos, estudiantes e investigadores con intereses muy específicos de estudio en zonas de uso restringido. Estas personas, estos turistas científicos, se van a poder ubicar en espacios a los cuales usualmente un turista no va a tener acceso por las condiciones de fragilidad o condiciones prístinas que puedan tener los espacios naturales, que deben ser conservados y protegidos de la afluencia masiva de visitantes, como son por ejemplo los senderos y las otras áreas de uso público que encontramos en las diferentes áreas protegidas. Entonces, un turista científico tiene un interés muy particular por un rasgo específico de un espacio natural donde va a hacer sus estudios, va a tener unas condiciones especiales concedidas por la administración del área para poder también aportar de alguna forma un conocimiento que permita la mejor protección de los recursos que en esa área se puedan encontrar. Condiciones del ecoturismo natural o ecoturismo. Este tipo de turismo se da en ecosistemas terrestres o acuáticos en equilibrio y poco alterados. Son espacios que entonces tienen pocos vestigios de actividad humana, donde los recursos se mantienen en condiciones muy cercanas a las condiciones naturales de sus recursos. Hay una gran motivación e interés por la naturaleza, con la conducta responsable con la ecología. Esto es un aspecto muy importante porque un turista que practique este tipo de actividad va a tener esa concepción de que es importante conservar los recursos naturales, de conservar los ecosistemas para poder preservar para el futuro las condiciones que ya él conoció o que va a conocer en su momento, pero entonces va a tener una actitud de respeto, de consideración con los elementos de la naturaleza con los cuales va a tener un contacto. El turista ecológico o el ecoturista entonces va a ir a disfrutar de recursos singulares con alto valor ecológico y paisajístico, donde las actividades son de bajo impacto ambiental, con un cuidado muy grande por la naturaleza y un interés creciente por la población local. Aquellas comunidades que están cercanas a los límites de las áreas protegidas, que son quienes en algún instante puedan también servir a estos turistas como guías locales para mostrar la riqueza, la diversidad, la cultura y todo lo que estas áreas puedan presentar y ofrecer a los visitantes nacionales y extranjeros. Hemos hablado de las condiciones de los espacios naturales en Costa Rica, y nuestro país ha tenido un trabajo desde hace décadas alrededor de la protección de los recursos naturales, y por eso vamos a conversar en este momento sobre el sistema de áreas protegidas en Costa Rica.
Y para esto debemos hacer un recuento histórico de cuál ha sido la evolución, el estado de la situación en cuanto a la protección de los recursos después del periodo de independencia en nuestro país en 1821. Podemos empezar en ese año y en una primera etapa llegar hasta 1850, donde comienza a darse una legislación preliminar para la protección de acequias, la regulación de extracción de madera y de siembra de especies maderables en cercas vivas, cercas que van a poder diferenciar las propiedades de los propietarios, pero manteniendo algunas muestras de vegetación que les va a permitir esa separación de propiedades, pero también conservar elementos de la naturaleza característicos del lugar donde se encuentren estas propiedades. En la segunda mitad del siglo XIX, una segunda etapa nos lleva irónicamente a un abandono de la promulgación de leyes y decretos conservacionistas a favor de la hacienda cafetalera. Aquí hay un aspecto importante de recalcar, que es el hecho del comercio, la explotación del café que se empezó a dar en Costa Rica durante el siglo XIX, un producto que aún en el siglo XXI genera una enorme cantidad de divisas por el comercio internacional al que se ha visto sometido en los últimos 150 años aproximadamente, o quizás más, el café de Costa Rica. Un producto que, siendo exótico, es una especie africana que pudo encontrar en nuestro país, igual que en otras áreas de América, condiciones adecuadas para su desarrollo y para una productividad importante que le ha permitido, en este caso a nuestro país, comercializar el producto y poder posicionar a nuestro país en el mercado internacional. Entonces, aquí en esta segunda fase vemos cómo esa legislación conservacionista se abandona en pro de una forma de proteger, de divulgar entre los campesinos de la época el cultivo del café para promocionarlo más tarde a nivel internacional y que este producto se convirtiera en un elemento de bastante valor económico, social, cultural, que permitió una transformación en la sociedad costarricense del siglo XIX. En esta segunda etapa, entonces, el café viene a sustituir el interés de nuestras autoridades por la conservación y, obviamente, es un producto que va a ir en crecimiento constante hasta bien entrado el siglo XX. Llegando al siglo XX, tenemos una tercera etapa que va de 1900 a 1940. Aquí se da la creación de muchas leyes ambientales, pero no de las instituciones que las ejecutaran y las hicieran cumplir. Una ley por sí sola no es suficiente para proteger, en este caso, un recurso o un aspecto de los ecosistemas, y es necesario que haya una implementación adecuada a través de instituciones, personal capacitado, que haga cumplir lo que esa ley dicta que debe cumplirse. Entonces, si no creamos las herramientas necesarias para la aplicación de esta ley, es básicamente como si la ley no existiera, aunque no podamos omitir que la ley exista. En 1942, Costa Rica firma la Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas de los Países de América. Y comienza entonces a divulgarse un término de espacio natural protegido. En Costa Rica comenzamos ya a ver cuáles son las posibilidades para la protección de los espacios silvestres en nuestro país. Y comenzamos ya a pensar en ese momento, como ya se había hecho un poco en el pasado, a cuáles son las necesidades de protección de nuestros recursos naturales. Este es quizás el arranque de una parte moderna de la protección de los recursos en nuestro país. Entonces, aquí tenemos cómo se van creando categorías como la de Parque Nacional, Reserva Nacional, Monumento Nacional y Reservas de Espacios Vírgenes. Esta última no es una categoría que se emplee necesariamente en nuestro país últimamente, pero da pie a que quizás
tengamos ahora reservas biológicas o reservas forestales, por ejemplo, que permiten la conservación de los recursos que esas áreas puedan resguardar y que han ido evolucionando en el tiempo estos conceptos para la protección, el manejo adecuado, la preservación de los recursos ahí presentes. En 1963 se crea la Reserva Natural Absoluta de Cabo Blanco, como lo vamos a ver más adelante, gracias a la donación de un matrimonio sueco que en su momento llegó a la península de Nicoya y logró proteger una parte de esta península para rescatar el bosque seco que estaba bastante degradado en ese momento y que ellos lograron con su trabajo recuperar de manera bastante notoria y satisfactoria y que donaron sus terrenos al Estado costarricense. En 1966 se ratifica la Convención de 1942 mediante la Ley 3763 y se crean los parques nacionales en los volcanes Turrialba, Irazú y Poás que fueron administrados en su momento por el Instituto Costarricense de Turismo. En 1969 se promulga la primera Ley Forestal y se crea el Servicio de Parques Nacionales encargado de los parques nacionales y las reservas biológicas. Además, se crea la Dirección General Forestal, que va a ser la entidad encargada de las zonas protectoras y las reservas forestales. Entonces, tenemos dos áreas, dos instituciones, perdón, administrando áreas protegidas en nuestro país como si fueran elementos totalmente ajenos unos de los otros, y no como los vemos ahora, que son complemento de todo el esquema de protección de los recursos en nuestro país. En 1970 se crea el Departamento de Vida Silvestre y tiene a su cargo los refugios de vida silvestre. Todas esas instituciones están adscritas al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Parecería un poco irónico que una entidad como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que está abocada a la divulgación de actividades agrícolas, a la promoción del trabajo de la tierra en ganadería o agricultura, para lo cual necesitan necesariamente talar parte del bosque, sea quien se encargue de manejar espacios de protección de los recursos naturales. Esto obviamente no podía seguir así y vamos a ver cómo en el futuro esa situación va a cambiar. Entonces ya tenemos que en 1970, el mismo año, se crea el Servicio de Parques Nacionales. Entre 1970, 1985 u 86, se pasa de 3 a 25 parques nacionales. Pasamos de esos parques Turrialba, Poás e Irazú a crear el 71,63% de áreas protegidas y pasamos de tener 85.085 hectáreas en 1974 a 954.646 hectáreas en 1986. En poco más de 16 años, la proporción de espacios protegidos creció cerca de un 10% sobre lo que teníamos originalmente. Es en los gobiernos de don Daniel Oduber Quirós, entre 1974 y 1978, y de don Rodrigo Caraz Odio, entre el año 78 y 1982, que se va a crear una gran cantidad de espacios protegidos. En 1986, se crea el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, lo que se conoció en su momento como el MIRENEN, que se transforma en 1995 en el Ministerio de Ambiente y Energía, el MINAE, como lo conocemos ahora, pero en el STEP interim de hace 23 años hubo un cambio también de nombre del Ministerio de Ambiente y Energía para incluir algunos otros aspectos de tecnología. Entonces se convirtió más adelante en el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, MINAET. En 1998
La Ley de Biodiversidad número 7788 establece el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el SINAC, como lo conocemos, que administra todas las áreas protegidas del país, sean territorios terrestres o insulares o marítimos, están bajo la protección del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Este sistema de áreas de conservación es un sistema de gestión institucional desconcentrado y participativo en materia forestal, de vida silvestre y de áreas silvestres protegidas. El SINAC debe dictar políticas, planificar y ejecutar procesos de sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales. Tiene una enorme responsabilidad en el cuidado, en el manejo, en la protección, en la preservación, en la conservación de los recursos naturales de todo el territorio costarricense. El SINAC entonces ha establecido esta serie de áreas de conservación, 12 en total, que se muestran en este mapa. Todo el territorio está bajo esta categoría de manejo, las áreas de conservación, y entonces incluimos dentro de cada área de conservación espacios naturales y espacios culturales, porque es fácil entender que no podemos eliminar de esta protección a las ciudades y comunidades, pueblos y otras áreas de ocupación humana que están dentro del territorio nacional. Por eso es importante entender que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación protege los recursos, pero también se encarga de que el impacto de las poblaciones cercanas a estas áreas de protección no sea tan grave y riesgoso para la preservación de estos recursos. ¿Cuáles son las categorías de manejo que realmente promueve el Sistema Nacional de Áreas de Conservación? Tenemos en primer lugar la más restrictiva quizás, que es el Parque Nacional. Es un área protegida que protege rasgos singulares de interés nacional o internacional, ecosistemas poco alterados, con grandes atractivos, con un uso recreativo y educativo controlado, confinado a algunos espacios de senderos o de áreas de uso público que se destinan al tránsito de los turistas por espacios controlados. Aquí no se permiten otras actividades, ni de extracción, ni de pernoctación, por ejemplo, en estos lugares, y solamente la visita diaria de unas cuantas horas o un tiempo muy limitado durante el día para los visitantes que allí lleguen. Tenemos también la Reserva Biológica, que es un territorio inalterado, con ecosistemas y especies muy vulnerables, con escasa actividad humana y donde se permite solamente la investigación y la educación. Hay un turismo poco conveniente dada la gran fragilidad de los recursos que una reserva biológica puede proteger. Sin embargo, conocemos, por ejemplo, en Monteverde, la Reserva Biológica del Bosque Nuboso, que permite obviamente el ingreso de visitantes a los límites de este espacio. Siempre, obviamente, bajo un control de las actividades y del respeto a la naturaleza que cada visitante, cada turista debe demostrar para poder visitar estos lugares. Tenemos también la categoría de Monumento Nacional. Aquí el interés es proteger recursos culturales, históricos o arqueológicos sobresalientes que tengan una importancia natural, nacional o cultural, también internacional, por características únicas que los hacen de un especial interés. Entonces, en nuestro país tenemos dos monumentos nacionales, uno que protege rasgos culturales, que es el Monumento Nacional Santa Rosa, en la provincia de Guanacaste, y uno que protege principalmente recursos arqueológicos, que es el Monumento Nacional Guayabo, en el cantón de Turrialba, en la provincia de Cartago.
tenemos también los refugios de vida silvestre, donde vamos a encontrar ecosistemas especiales y de variada o exclusiva biodiversidad, perdón, protección está permitida junto con la investigación de especies silvestres, sobre todo aquellas que puedan encontrarse en vías de extinción. Los refugios de vida silvestre pueden ser espacios públicos, o sea, estatales, pueden ser de índole privada o puede haber una combinación de refugios de vida silvestres mixtos, sea parte pública, parte privada. Eso es permisible en la legislación costarricense en este momento. Tenemos las zonas protectoras también como categoría de manejo, donde hay un área de bosque y terreno de aptitud forestal. Esto significa que deben ser espacios donde se protege las especies forestales que ahí se puedan encontrar, para también proteger el suelo y regular de alguna forma el régimen hidrológico que se pueda tener dadas las condiciones topográficas del sitio, y también conservar el ambiente y las cuencas hidrográficas que esta vegetación ayuda a ir construyendo a lo largo del territorio que esté protegido como zona protectora. Tenemos también la reserva forestal, que son también terrenos de aptitud forestal, donde se protege la madera y también se puede hacer un manejo sostenible, muy probablemente para la extracción de algunas formas de madera que puedan ser de utilidad para la industria o el comercio, pero siempre bajo una condición de regulación absoluta de cuánta y cuál madera se pueda extraer. Tenemos también una categoría especial que son los humedales, que son ecosistemas en regímenes acuáticos, naturales o artificiales, que pueden ser permanentes o temporales, que pueden ser lénticos o, como también se le puede denominar, fluviales, que pueden ser lóticos, que son aguas estancadas, que no fluyen, y pueden ser dulces, salobres o salados, y también llegan incluso al límite inferior de las fanerógamas marinas o arrecifes de coral, o hasta los 6 metros de profundidad cuando la marea está baja. Entonces, los humedales, tenemos muchos ejemplos en nuestro país, algunos artificiales como los canales de Tortuguero en la provincia de Limón, en la vertiente caribeña costarricense. Tenemos también los monumentos naturales, que es una o varios elementos naturales los que protege con una importancia natural nacional, que son únicos por la belleza escénica o el valor científico que tengan. Es una categoría del MINAE que está siendo administrada por las municipalidades de los cantones donde se encuentren localizadas estas áreas declaradas monumento natural. Tenemos entonces también una única reserva absoluta, que ya la mencionamos, es la creada en 1963 por el matrimonio sueco constituido por el señor Nicolás Vesberg y su esposa Karen Mogensen para proteger el bosque seco de Cabo Blanco en el extremo suroccidental de la península de Nicoya, un terreno que fue cedido al Estado costarricense con la condición de que el Estado permitiera el manejo constante de este espacio como una reserva absoluta, donde no se permite más que algunas actividades científicas y la conservación del bosque seco que ahí se encuentra. Un bosque seco que fue en alguna parte recuperado por el trabajo de años de este matrimonio sueco. Otras categorías que tenemos son la reserva de la biosfera y los sitios Ramsar que protegen humedales. Los corredores biológicos también son una especie de área silvestre que interconectan diferentes espacios protegidos para permitir la migración y la dispersión de especies de flora y fauna. Nunca es bueno
que un área protegida se convierta en una especie de isla ecológica, como nos ha sucedido en algunos casos, como el Parque Nacional Manuel Antonio en el litoral del Pacífico Medio, donde hay poco intercambio de material genético con otras áreas protegidas. Se procura entonces que estos corredores biológicos permitan esa conexión y ese intercambio de material natural entre diferentes espacios protegidos o no protegidos para evitar un poco el endemismo y permitir, digamos, unas poblaciones más saludables de plantas y animales que puedan encontrarse en las áreas protegidas o los espacios silvestres costarricenses. Los beneficios de las áreas silvestres protegidas son muy amplios. No podríamos pensar que tenga algún aspecto negativo. Obviamente, todos nos beneficiamos de que existan esos espacios protegidos por estas razones. Porque hay una conservación de la biodiversidad genética de especies y de ecosistemas. Entonces es importante mantener esa biodiversidad, mantener la mayor cantidad posible de especies, de flora y fauna, endémicas o no, que se encuentren en nuestro país, y también, obviamente, las condiciones ecosistémicas donde se desarrollan todas las relaciones que se dan entre los seres vivos de diferentes formas. Tenemos también que es importante el mantener áreas silvestres protegidas por la conservación del patrimonio cultural, histórico y arqueológico. Ya lo mencionamos, por ejemplo, en el caso de los monumentos nacionales de Santa Rosa y Guayabo en Turrialba. Un aspecto muy importante y que se logra gracias a estas áreas silvestres protegidas es la protección de las cuencas hidrográficas. El agua es un recurso importantísimo para cualquier población de organismos vivos, entonces es importante conservar las cuencas hidrográficas como parte de la dotación de agua apta para consumo humano, por ejemplo, para el desarrollo de diferentes actividades productivas, pero también para elementos eminentemente naturales de flora y fauna que requieren de estas condiciones hidrográficas lo más prístinas posible. Las áreas silvestres que son protegidas y que están a disposición de los habitantes y visitantes extranjeros proveen educación, un aspecto fundamental para poder promover la conservación de estos mismos recursos en una población cada vez más educada, más consciente de la importancia de conservar todos los recursos que la naturaleza nos ha proveído en un territorio tan pequeño de 51.100 kilómetros cuadrados de espacio terrestre, sin contar todo el mar patrimonial que obviamente amplía enormemente el espacio costarricense. También esta protección de espacios naturales permite la investigación científica y el monitoreo ambiental. Esto hace que haya un mayor conocimiento de los recursos con que contamos para su manejo, para su conservación, para su uso más adecuado, sostenible en el tiempo, que permita poder aprovechar estos recursos sin degradarlos al punto de hacerlos desaparecer. Entonces, esta investigación y este monitoreo nos permiten reconocer qué tenemos para poder trabajar en su conservación. También estos espacios naturales proveen, obviamente, y de eso se ha valido nuestro país durante varias décadas, de recreación y de turismo. O sea, nosotros como costarricenses, como país, hemos vendido la imagen costarricense en el extranjero como un destino verde, donde los turistas pueden encontrar una enorme gama de paisajes naturales que están a su disposición para su recreación, para su disfrute, para su crecimiento espiritual, que permita que una experiencia de un turista
sea nacional, sea extranjero, resulte lo más gratificante posible. Y por último, también los espacios protegidos propician el desarrollo rural. Hemos visto cómo últimamente los espacios protegidos también han sido de alguna forma promocionados como parte de las bondades de los espacios rurales, donde las poblaciones locales se han visto beneficiadas por el incremento de una visitación que ahora no solamente demanda recursos naturales, sino que demanda conocer la cultura local de estas comunidades. Entonces, hemos visto como, por ejemplo, el turismo rural comunitario ha ido desarrollándose rápidamente en Costa Rica para ofrecer, aparte de la naturaleza, las formas de producción, las formas de conseguir su satisfacción a las necesidades básicas de las poblaciones locales. Entonces, la agricultura, la ganadería, son actividades que han permitido una combinación junto con los espacios protegidos para diversificar felizmente la oferta turística costarricense. El turismo en las áreas protegidas es otra sección de este quinto capítulo del libro Geografía Turística de Costa Rica, y aquí nos habla entonces de algunas condiciones del turismo en los espacios protegidos. Disfrutar y participar de la naturaleza es un cambio del turismo tradicional al turismo de naturaleza. Entonces, ya no solamente algunas actividades recreativas como tradicionalmente se habían practicado de sol, playa, mar o conocer algunos recursos culturales, sino que la naturaleza se ha convertido en muchos espacios del mundo en parte importante de la actividad turística como una actividad económica. En 1949, entonces, se da el programa El Hombre y la Biosfera de la UNESCO como una preocupación por la naturaleza. Este programa, entonces, promueve la necesidad de que los seres humanos nos encarguemos de la protección de los recursos naturales para poderlos conservar, preservar para las futuras generaciones. Durante la década de 1960 se inicia entonces la conciencia social. Hay varios escritores que critican el desarrollo humano y la degradación ambiental que van a poner en serio riesgo de pérdida de los recursos naturales a las diferentes sociedades humanas en el mundo. Entonces, es en esta década de 1960 que se comienza a tomar conciencia de la importancia de los espacios protegidos a nivel mundial, no solamente en Costa Rica, sino a nivel mundial. No podemos pensar en conservar recursos en un espacio costarricense si no pensamos más allá de las fronteras, donde hay una responsabilidad de los gobiernos del mundo para conservar lo más que ellos puedan las condiciones naturales imperantes en sus respectivos países y territorios. En 1972 se da la conferencia de Estocolmo, promovida por la ONU, para la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, lo que conocemos por sus siglas de NUMA, y la declaración del ecodesarrollo de Maurice Strong como política oficial de la ONU en ese mismo año. En 1974, dos años después, en nuestro país, se da el primer Congreso Nacional sobre los Recursos Naturales, promovido por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Costa Rica, donde se analizan los problemas ambientales y las posibles soluciones que en ese momento se tenían, donde ya se piensa en que debe haber un control del crecimiento urbano y la creación ordenada de áreas protegidas para poder pensar un mejor futuro para las sociedades que en ese momento se veían como futuras y que somos parte actual los costarricenses, que tenemos la capacidad y la oportunidad de seguir conservando los recursos naturales en nuestro país. El trabajo de muchos años que sigue demandando esfuerzo,
conocimiento, recursos y la voluntad de los gobiernos para seguir promocionando la conservación como una actividad que no permite el cuestionamiento de ningún tipo y poder seguir trabajando por ellos, por los recursos y que nos sirva, como nos ha servido hasta el día de hoy, como base de un turismo que es creciente, que sigue llegando a nuestro país en la búsqueda de paisajes, espacios que sus lugares de origen no consiguen necesariamente en las mismas condiciones que nosotros podemos ofrecer. En 1977 se da el simposio La Costa Rica del año 2000 de la Oficina de Planificación Nacional, donde se propone la creación del Instituto Nacional de Recursos Naturales, una iniciativa que lamentablemente no tuvo éxito en su momento y que no logró llegar a concretizarse, y por eso es un esfuerzo que no tuvo mayor trascendencia. En 1980 se establece la Estrategia Mundial para la Conservación de la Naturaleza en convenio entre el NUMA, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y la Unión Internacional para la Conservación, y también donde se habla de desarrollo sostenible. En ocasión de esto se crea en nuestro país la ECODES, que es la Estrategia Costarricense de Desarrollo Sostenible. El turismo hoy utiliza espacios protegidos donde se ha dado una conciencia ambiental y se da una responsabilidad social necesaria para poder seguir trabajando en todo lo que el turismo sigue aprovechando de la naturaleza y que ha podido también contribuir de alguna forma en la protección de esa misma naturaleza de la cual está haciendo uso. Hay entonces, como parte de toda esta promoción de la sostenibilidad por parte de las actividades turísticas, de una certificación para la sostenibilidad. El Instituto Costarricense de Turismo introduce la certificación como aporte del sector turístico a la conservación de los recursos. Otras acciones que se han ido implementando con el paso del tiempo son la integración del SINAC al turismo. El programa Bandera Azul sigue dándose a partir de una actividad económica, pero que se sirve de la naturaleza para su desarrollo, su mantenimiento en el tiempo y para su fortalecimiento también. Bien, dentro de este capítulo quinto también hay un área que habla de la caracterización del turismo nacional y extranjero. El turismo nacional en áreas protegidas es irregular y fluctuante. El extranjero tiende a crecer y pasan varios días visitando estos espacios los turistas extranjeros. Dedican más tiempo a esto, quizás por el viaje tan prolongado que deben hacer los asiáticos, los norteamericanos y los europeos. Los turistas extranjeros permanecen entre 12 y 21 días en nuestro país y realizan visitas a volcanes, caminatas en senderos, observación de aves, a nadar y tomar el sol. Hay una evolución del concepto de turismo sostenible a partir del informe Brundtland de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, que se publica en 1987. En 1992 se da la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo con la Declaración de Río de Janeiro y las convenciones sobre el cambio climático, la biodiversidad y la Agenda 21. El desarrollo sostenible, entonces, promueve límites ecológicos y un crecimiento continuo en un mundo finito. Hay una solidaridad con las generaciones futuras, donde entonces
se tiene claro que hay una necesidad de preservación de recursos naturales y ambientales. El turismo sostenible es un turismo que atiende las necesidades de los turistas y las regiones receptoras y protege y fomenta las oportunidades futuras según la visión de la Organización Mundial del Turismo. En 1995 se firma la Carta Mundial de Turismo Sostenible, que tiene principios para una estrategia turística mundial según los principios también del desarrollo sostenible. En 1999, el Código Ético Mundial para el Turismo se publica y promueve entonces salvaguardar el medio ambiente y los recursos naturales desde una perspectiva de crecimiento económico, saneado, constante y sostenible para seguir de alguna forma utilizando y disfrutando los recursos naturales en una actividad que no está necesariamente reñida con la conservación como es el turismo. Principios para el turismo responsable o sostenible. ¿Cuáles son? Bueno, un turismo responsable y sostenible debe contribuir a la conservación de los recursos que está utilizando. Debe fortalecer y beneficiar a las comunidades locales. El turismo debe ser entonces un agente de cambio para ayudar a las poblaciones locales a romper ese círculo de pobreza en el que ha estado durante mucho tiempo, porque ha habido una promoción del turismo donde se ha dejado de lado a estas poblaciones locales, que son aquellas que están íntimamente ligadas con los espacios protegidos. También el turismo responsable debe ser de bajo impacto, debe entonces permitir que cada visitación a un espacio natural sea el de menor impacto en los recursos que las áreas protegidas están permitiendo conservar para el futuro. También debe ser de pequeña escala, no debe ser un turismo masivo donde la gran cantidad de turistas pueden atentar contra el mantenimiento de esos mismos recursos. Debe promover una conciencia ecológica en todos los niveles de la estructura del turismo, sean turistas, sean guías locales, sean empresarios turísticos, sean las autoridades, sea el gobierno, sea cualquier instancia partícipe de todo el desarrollo del turismo. También debe proveer beneficios financieros directos para la conservación. Es importante que una actividad económica, el turismo en este caso, que utiliza para su desarrollo los recursos naturales, contribuya en un buen porcentaje a la conservación de esos mismos recursos que está usufructuando para desarrollar ese negocio que es el turismo. Es importante también que el turismo responsable tenga un respeto por la cultura local, que haya un interés por conocer qué hacen las poblaciones locales para desarrollar una cultura, qué es el tipo de actividades que llevan a cabo para su manutención, para ayudar en la economía local y nacional, cuáles son los productos que están realmente ofreciendo al mercado internacional o local y cuáles son las formas de convivio con el medio que le ofrece recursos a estas culturas locales. También debe apoyar los derechos humanos y los movimientos democráticos para permitir que igual haya un crecimiento económico importante para las comunidades locales donde se reserven o respeten los derechos de comunidades indígenas, por ejemplo, en los territorios que en nuestro país se han diseñado para que las poblaciones indígenas puedan vivir dentro de un espacio sin el riesgo de ser despojados de sus tierras, donde puedan seguir el desarrollo cultural que han tenido a través de,
de siglos y que puedan seguir disfrutando de una mejor condición de vida a nivel nacional. En el turismo, entonces, como hemos mencionado, es importante controlar de alguna forma la visitación a los espacios naturales, a los espacios de uso público dentro de esos espacios naturales. Para esto se han desarrollado algunas metodologías para medir de alguna forma y controlar los impactos que los turistas pueden proveer a los espacios naturales. Entonces, el turismo genera impactos de todo tipo y requiere preparación, visión y disciplina para controlar aquellas actividades que puedan impactar negativamente los espacios protegidos. Hay varios tipos de impactos. Hay impactos ecológicos, que son de menor cantidad y diversidad de aves acerca de los senderos, por ejemplo. Esto es un tipo de impacto cuando los visitantes entran a un sendero haciendo ruidos, o hablando fuerte o moviéndose muy rápidamente. Los animales pueden sentir una amenaza y obviamente buscarán un lugar donde refugiarse de esta posible amenaza que puedan ser los seres humanos. Hay también un impacto ecológico por la disminución y alteración de procesos de regeneración por el pisoteo de turistas. Aquí hablamos, por ejemplo, de turistas que se puedan salir de los senderos y abarcar otras áreas, no dentro de los senderos, donde van a poner en riesgo la sucesión vegetal, por ejemplo, de plántulas que están brotando, que si son pisoteadas pueden perecer y no llegar a convertirse en un arbusto o en un árbol de gran tamaño necesario para sustituir aquellas individuos que en su futuro van a morir. También los impactos ecológicos pueden verse en el retiro de mamíferos por ruido excesivo y por un aumento también de la erosión cerca de los senderos. Los mamíferos pueden asustarse de la presencia humana en muchos lugares protegidos y entonces, si quisiéramos ver especies de mamíferos, muy probablemente esto se va a dificultar porque no tenemos una actitud de respeto a los espacios naturales, a las especies que ahí viven y que necesitan unas condiciones de tranquilidad también para poderse desarrollar. Estos disturbios a la fauna son bastante perniciosos para la conservación y la observación de especies de fauna en los espacios protegidos. El último problema que mencioné, que es la erosión en los senderos, es un problema muy serio porque por las condiciones de gran humedad que muchas veces encontramos en algunos espacios protegidos del Caribe o del Pacífico Sur o en las partes interiores del territorio costarricense, hacen que los senderos se deterioren muy rápidamente. Entonces, al deteriorarse, los senderos comienzan a permitir o a obligar más bien a que los turistas busquen una forma para seguir avanzando y comiencen a vadear los senderos y comiencen a alterar la regeneración vegetal en las áreas aledañas a estos senderos. Muchas veces encontramos que un sendero está tan deteriorado que cuando llueve se forman charcos, pozas, que impiden un libre tránsito de los turistas. Entonces, estas personas deben evadir para poder avanzar ese sendero y es ahí donde el impacto comienza a generarse. Es importante, por todas estas razones, que haya una planificación del manejo de los turistas. Como mencioné anteriormente, hay unas metodologías para el control de la visitación. Entonces, esto nace de la necesidad de alcanzar los objetivos de conservación y garantizar la satisfacción de los turistas en todas las áreas protegidas del país. Las metodologías que se han desarrollado
tienen que ver, por ejemplo, con la capacidad de carga, que es una de las primeras, que va a ser física, real y efectiva, que dependiendo de los intereses de manejo que se puedan establecer para un área protegida, nos pueden llevar desde decir, caben tantas personas, que es la física, poder tener un número determinado, porque eso es lo que se busca en una metodología para el control de la visitación, que como es la capacidad de carga, o realmente llegar a determinar efectivamente cuál es el número que queremos de visitantes por día en un periodo diario para que puedan entrar. Más allá de ese número no se permitiría el ingreso. Tenemos otras metodologías como el espectro de oportunidades para las actividades de ocio, conocido por EOA, o tenemos también los límites de cambio aceptable que permiten, junto con el manejo del impacto de los visitantes, saber cuándo puede comenzar a generarse un impacto en las áreas de uso público y también sobre los recursos de flora y fauna cercanos a las estas áreas de desplazamiento de turistas. Entonces, esto nos permite de alguna forma controlar el número de visitantes, las actividades que puedan desarrollar, el número de grupos que pueden entrar cada cierto tiempo, cuántos integrantes debe tener cada grupo y a lo largo del día saber cuántos grupos entraron, cuántos deben entrar, cuántas personas pudieron ingresar, si era el número correcto o no. También permite, por ejemplo, que no haya un choque de grupos que permitan que en un espacio determinado del sendero vayan a promover un mayor impacto del que el tránsito de personas libremente haría con respecto a una parada obligatoria para dos grupos de visitantes, que pueden ser 15 por grupo, 30 en total o quizás más personas que puedan estar impactando en ese detenerse en un sendero y que obviamente podría promover que las personas se salgan de ese sendero para poder seguir desplazándose. Entonces, estas metodologías lo que buscan es controlar cuántos turistas, en qué cantidad por grupo, ¿verdad?, van a ingresar, cuántos grupos, qué actividades, qué actitudes debería de tener un turista de un área protegida para evitar los impactos que ya hemos descrito anteriormente sobre los recursos de flora y fauna dentro de esos espacios silvestres. Bien, ese ha sido el capítulo quinto. El capítulo sexto nos habla del potencial turístico, natural y cultural de América Central, en el cual obviamente Costa Rica está incluido. Hay una particularidad cuando hablamos del Istmo Centroamericano, porque es la única región que en el mundo es interoceánica e intercontinental. O sea, que es una región que es un istmo, que además de servir de fuente biológico-cultural, conecta a dos grandes masas terrestres, en este caso sería Sudamérica y Norteamérica, y también se encuentra rodeado por dos grandes masas acuáticas, que son el Mar Caribe por el sector este y el Océano Pacífico por el sector occidental. Entonces, la región de Centroamérica se caracteriza por una diversidad geológica, de relieve, de clima, de vegetación y obviamente de paisajes que van a darle una singularidad a todos los espacios que uno pueda encontrar en este istmo centroamericano. Los principales productos turísticos que el istmo ofrece al mundo tienen que ver con la naturaleza. Hay una gran cantidad de áreas protegidas en todos los 7 países del Istmo Centroamericano. Hay, por ejemplo, recursos arqueológicos importantes, vestigios de culturas ancestrales que florecieron antes, muchos
siglos antes de la llegada de los europeos en el sur de México, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, por ejemplo, en Nicaragua, en nuestro país, en todos los siete países centroamericanos, y que obviamente es parte de toda esta oferta turística. También tenemos dentro de esta región ciudades coloniales en diferentes países, en Nicaragua, por ejemplo, en Guatemala, en El Salvador, que permiten ofrecer una visión de una evolución histórica importante en el istmo centroamericano. Y obviamente tenemos un mosaico de culturas vivientes, algunas con herencias ancestrales de los primeros pobladores de esta región, y otras que son más recientes, pero que siguen aportando interés, condiciones especiales a cada uno de los países integrantes de América Central. Las características físicas entonces del espacio geográfico centroamericano son muy diversas. Aquí quisiera hacer una diferencia, porque muchas veces utilizamos indistintamente el término Centroamérica con el término de América Central. Centroamérica es un término quizás más histórico, porque incluye los cinco países que conformaron como provincias la Capitanía General de Guatemala, que serían Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Pero hablamos entonces también de América Central. A esos cinco países le uniríamos entonces el territorio de Belice, que está al este de Guatemala, y también incluiríamos el país que está localizado al sureste del nuestro, que es Panamá, para completar siete estados o siete países, todos independientes, dentro de la región centroamericana. Geológicamente, América Central se extiende desde el istmo de Tehuantepec, en el sur de México, el centro-sur de México, hasta la depresión del río Atrato en Colombia, que es la zona limítrofe entre Colombia y Panamá. Hay dos procesos de formación, u orógenos, como se les conoce, en Centroamérica, que uno está localizado en el norte, el más antiguo, que se localiza desde el sur de México hasta el sur de Nicaragua, y hay otro que se ubica desde el sur de Nicaragua hasta la depresión del río Atrato. Entonces tendríamos el orógeno norte centroamericano y el orógeno sur centroamericano, para completar lo que conocemos como el puente terrestre entre América del Norte y América del Sur, que se formó hace aproximadamente entre 1,5 millones y 1 millón de años, que se consolidó de alguna forma este paso que conecta a estas dos grandes masas terrestres. Este espacio se caracteriza por tener un relieve muy montañoso, que incluye también llanuras, mesetas, depresiones tectónicas y serranías antiguas. Algunos de estos rasgos del relieve los tenemos en nuestro país, prácticamente todos los que he mencionado, pero que en Centroamérica también son una constante. Este mapa, que está incluido dentro de la unidad didáctica, muestra las diferentes formas de relieve. Vemos cómo hay un sistema montañoso central a lo largo de todo el istmo centroamericano, que va cambiando direcciones según la localización en cada uno de los países. Entonces tenemos un sistema montañoso muy desarrollado, que en el caso de algunas cimas en Guatemala sobrepasa los 4,000 metros de altitud, y que en el caso de nuestro país, con la cordillera de Talamanca, alcanza una altitud máxima de 3,820 metros en el Cerro Chirripó, una cordillera que en Panamá continúa con el nombre de Tabasará, y donde se localiza el volcán Barú.
en la provincia de Chiriquí. Pero tenemos un territorio bastante irregular, con diferentes direcciones de relieve que van a dar características diferenciadas a cada región en cuanto a la distribución de los vientos y el aporte que estos vientos hacen de las lluvias en diferentes partes de los países centroamericanos. Entonces, sabemos que la dirección del relieve en nuestro país es desde el noroeste hacia el sureste, pero en regiones de Honduras, por ejemplo, y Guatemala, la dirección del relieve es este-oeste, lo que permite el ingreso de masas de viento que en muchas ocasiones aportan humedad, pero también que aportan sequedad y hace que algunas regiones del interior de estos países presenten condiciones secas importantes. Entonces, el relieve es también diverso, es heterogéneo, no podemos decir que se conformó todo en la misma época, pero que dan una variedad importante de paisajes, de distribución de flora y de fauna, que también cada país ha ido aprovechando para promocionar el turismo como una actividad económica. La región de Centroamérica, o de América Central en este caso, es una región que podríamos caracterizar como una región de ríos y lagos. La hidrografía está muy influenciada por el relieve y por el clima. Este relieve tan irregular, que aunado a un clima de gran aporte de humedad durante buena parte del año, permite que haya ríos de diferentes caudales y longitudes, con áreas de cuencas muy grandes en algunos casos, que ocupan buena parte de los territorios y que permiten entonces gozar de un sistema hidrológico muy, muy privilegiado en nuestra región centroamericana. Hay una cadena volcánica que origina dos vertientes en América Central, que es la vertiente del Caribe y la vertiente del Pacífico. Estas son condiciones que nuestro país de alguna forma ejemplifica cuando hablamos del sistema montañoso central en nuestro país. Entonces tenemos a lo largo de la costa caribeña de América Central una zona de llanuras más o menos extendidas y hacia el sector litoral un sistema de llanuras de menor dimensión con un relieve montañoso más próximo al litoral, que hace entonces que los ríos sean más cortos en el Pacífico de lo que son en realidad en el Caribe centroamericano. Los ríos de la vertiente Caribe entonces son ríos caudalosos por las lluvias intensas y uniformes, como he mencionado, a lo largo de todo el año, lo que conocemos en Costa Rica como un periodo permanente de lluvias, donde hay algún descenso en los niveles de precipitación, sin que esto signifique necesariamente una desaparición durante algún tiempo de las lluvias. Hay lluvias constantes que en algunos momentos del año, por ejemplo septiembre, octubre o marzo y abril, pierden un poco la intensidad, pero que siempre siguen aportando humedad en forma de precipitaciones. Esta vertiente del Caribe entonces presenta extensas áreas de llanuras con una pendiente muy, muy baja, con muchos ríos navegables que forman pantanos y lagunas cerca de su desembocadura. Entonces, aquí hay dos ejemplos de ríos, de un río, el río Telire, en el Caribe costarricense, que es un afluente del río Sixaola que sirve de límite entre Costa Rica y Panamá. Y también tenemos en la imagen inferior el lago Cocibolca, conocido más comúnmente como el lago de Nicaragua, que es parte de toda esta diversidad de la hidrografía centroamericana. Estos dos ejemplos nos permiten entonces comprender la importancia que los ríos y lagos en América Central han tenido en el desarrollo de todas sus culturas ancestrales y actuales. La vertiente del Pacífico, en cambio, como también lo mencioné, tiene ríos más cortos y de una fuerte pendiente por la cercanía de los sistemas montañosos al sector litoral. Entonces, estos ríos ven disminuido su caudal porque hay una estación
seca más prolongada, de hecho prolongada en el sector Pacífico de América Central, y donde tenemos un alto riesgo de inundaciones por comportamiento torrentoso de estos ríos durante eventos climatológicos como huracanes o frentes fríos que nos han estado azotando, por ejemplo, a lo largo de este año. Hay 23 cuencas fronterizas que ocupan el 36% del territorio y crean relaciones de interdependencia entre los países, que no están exentas estas relaciones de algunos roces, como hemos tenido lamentablemente en los últimos años con Nicaragua y la isla Calero. Un hecho lamentable que de alguna forma ha incidido en el desarrollo del turismo en algunos sectores de estos dos países. Los lagos y lagunas tienen diferentes orígenes, son importantes recursos hídricos y paisajísticos. En todos los países de América Central tenemos este componente. Algunos son de gran belleza escénica, como el lago Atitlán en Guatemala, o el lago Cocibolca y el Cholotlán en Nicaragua. El Cholotlán, que es el lago que está cerca de la ciudad de Managua, la capital de Nicaragua, la capital de Nicaragua, y que permiten también una serie de actividades recreativas, turísticas, que permiten a su vez un ingreso importante de turistas hacia esos territorios. Los recursos costeros en Centroamérica son de gran riqueza en las áreas que están cerca del mar, por estar rodeadas por dos grandes masas marinas, que son aguas cálidas, donde encontramos una gran cantidad de arrecifes y de manglares. Arrecifes tenemos en la región del Caribe, frente a las costas de Belice, que tenemos la segunda barrera de arrecifes más grande del mundo, que se extiende hasta frente a las costas de Honduras. Tenemos las islas de la Bahía en Honduras también, los cayos en la región de la Misquitia nicaragüense, Cahuita en nuestro país, la laguna del Chiriquí, los golfos de San Blas y Chiriquí en Panamá. Los manglares son comunidades vegetales de agua salobre en bahías cerradas y ribereñas de lagunas tranquilas. Los de mayor extensión se encuentran en el litoral del Caribe y son un importante elemento de protección del influjo de las mareas en las áreas litorales. En América Central, el territorio marítimo es mayor que el continental. En el caso de Costa Rica, tenemos 51.100 kilómetros cuadrados de territorio territorial, mientras que el mar patrimonial alcanza cerca de 590.000 kilómetros cuadrados en el caso de nuestro país, convirtiéndolo en el país de mayor extensión de los países de Centroamérica. Este mar es poco conocido, hay poca protección legal y hay un escaso conocimiento científico que demanda necesariamente una mayor cantidad de estudios para poder determinar los recursos con los que contamos, cómo aprovecharlos, cómo preservarlos y cómo no degradar los ecosistemas que están en el océano. Las condiciones climatológicas de Centroamérica están dadas por un clima determinado por la presencia de dos masas oceánicas calientes, como ya lo he mencionado, también por un factor que es una mezcla de ismicidad con un sistema de relieve muy irregular y una cadena entonces montañosa que interfiere con la circulación de los vientos. Tiene algunas características importantes. Hay un fuerte calor a lo largo de buena parte del año en gran parte del territorio centroamericano. Hay una temperatura promedio igual o superior a los 26 grados centígrados. Podemos decir que el territorio centroamericano es isotermal a lo largo del año,
Esto quiere decir que mantiene unas condiciones de temperatura muy regulares durante los 12 meses del año, aunque haya periodos de lluvia o de sequedad en toda la región centroamericana, que se caracteriza también por una alta humedad, por lluvias producidas por los vientos alisios del noreste y por los del suroeste, y por una termoconvección, donde eso permite que haya una serie de fenómenos naturales que ponen en riesgo la estabilidad de las poblaciones locales. Este es un mapa de Centroamérica donde se muestran algunas de las áreas de mayores precipitaciones en nuestro país, en nuestro istmo centroamericano, perdón. La parte en azul, por ejemplo, muestra cómo en el territorio costarricense quizás se encuentren las áreas de mayor precipitación en todo el istmo centroamericano, donde ocupa un lugar importante el área de Tapantí, donde está el Parque Nacional, dentro de la cordillera de Talamanca, y lo morado, por ejemplo, nos muestra zonas importantes de gran precipitación, aunque menores que las azules. Y ahí podemos observar, por ejemplo, cómo va disminuyendo si pasamos al verde, a un tono marrón y a un tono más claro, donde está mostrando dónde llueve menos en América Central. La vegetación que caracteriza a esta región del mundo es un fiel reflejo de las condiciones climáticas y topográficas. El clima y la topografía hacen una conjunción de factores para determinar cómo se distribuye la vegetación a lo largo de todo el istmo centroamericano, dependiendo del grado de humedad, de la localización en áreas donde hay un impacto de los vientos alisios en el sistema montañoso, por la altitud, que va a determinar la temperatura, que de alguna forma marca diferencias importantes en el desarrollo de la vegetación. Tenemos entonces bosques de baja altitud muy húmedos y también bosques secos y manglares localizados en las dos vertientes del istmo centroamericano. Hay regiones secas y áridas con bosques secos, caducifolios, con sabanas y matorrales, como es el caso, por ejemplo, de la región del Pacífico Norte costarricense. También tenemos bosques en mayores altitudes, con bosques muy húmedos de montaña, bosques nubosos, bosques de coníferas, hasta el límite entre Honduras y Nicaragua, porque ese es el límite sur de la distribución natural de las coníferas en el continente americano, en este caso desde Canadá hasta Honduras. Hay también bosques de robles y de páramo, que está localizado por encima de los 3.000 metros, como lo encontramos, por ejemplo, en el volcán Irazú, en el Cerro de la Muerte, en el Cerro Chirripó y otras cimas elevadas de la cordillera de Talamanca. Este es un mapa entonces de las formaciones vegetales que podemos encontrar en América Central, donde vamos a encontrar una gran distribución de bosque tropical de gran precipitación, de baja altitud, en buena parte de la vertiente caribeña centroamericana y también en algunos sectores del Pacífico costarricense, principalmente, y panameño. Ya hacia el norte de nuestro país no encontramos este tipo de bosque tropical lluvioso de baja altitud como lo encontramos en el Caribe. También tenemos bosque tropical deciduo por la sequía de baja altitud en toda la vertiente pacífica de costa de Centroamérica, excepto algunos sectores del Pacífico Sur costarricense, pero que en buena parte del territorio costarricense también hay vestigios de este tipo de vegetación. Tenemos bosques de coníferas, como mencioné, hasta el
el límite entre Honduras y Nicaragua. Tenemos bosque tropical ombrófilo de baja montaña, tenemos bosque tropical higrófilo de alta montaña y páramo, por ejemplo, y así sucesivamente una serie de formaciones vegetales fundamentales para el desarrollo de actividades ecosistémicas, para el desarrollo de actividades humanas, para el mantenimiento de las poblaciones locales y también para el desarrollo de una serie de actividades económicas en nuestro istmo centroamericano. Aquí tenemos algunos ejemplos de vegetación de Centroamérica, por ejemplo, el bosque seco en San Juan del Sur, en Nicaragua, un bosque que es una continuación del bosque seco que encontramos en la provincia de Guanacaste. Tenemos vegetación en las márgenes, por ejemplo, del río Sapoa, que desemboca en el lago de Nicaragua, que nace en la cordillera volcánica de Guanacaste. También tenemos la vegetación característica del Caribe Sur de Costa Rica, donde las condiciones de humedad permiten, junto a la alta temperatura, bosques que en algunos casos tienen un estrato localizado cerca de los 60 metros desde el suelo. Árboles muy desarrollados, con un tronco muy esbelto y una ramificación solamente en los estratos superiores del bosque. Las áreas silvestres protegidas en Centroamérica son de una gran diversidad biológica. Hay 206 ecosistemas reconocidos, más de 300 formas del paisaje. Hay una riqueza biológica en apenas el 0,51% del territorio emergido del mundo, que alcanza el 9% de la riqueza de todo el planeta. 19 zonas de vida, 37 de transición, hay arrecifes coralinos, hay sabanas, incluso estepas. 557 áreas silvestres protegidas legalmente, el 25% del territorio aproximado de América Central está bajo alguna categoría de manejo. Guatemala tiene 31.930 kilómetros cuadrados. Belice es el país de Centroamérica que mayor porcentaje de su territorio protege, pues alcanza un 47,2% del territorio beliceño bajo una categoría de manejo. Y Costa Rica tiene el 28% de todas las especies protegidas de América Central. Eso quiere decir casi una tercera parte de todo lo que se protege en América Central está en territorio costarricense. Este es un mapa, entonces, de las áreas protegidas en nuestro país, donde vemos, en nuestro país y en el resto de la región centroamericana, perdón, donde encontramos que hay una gran cantidad de espacios protegidos que son internacionales. Por ejemplo, en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, entre Costa Rica y Panamá, entre Nicaragua y Honduras, entre Honduras y, bueno, entre Guatemala y Belice, por ejemplo, entre el mismo Guatemala y parte de México. Hay una gran cantidad de espacios protegidos que, como hemos mencionado, protegen una enorme diversidad de recursos paisajísticos, de flora y de fauna necesarios de conservar para el futuro. Potencial turístico en América Central es muy grande. Desde 1986, el territorio centroamericano ha estado en un proceso de pacificación con algunos eventos, quizás recientes, de incremento de la violencia, pero que ha permitido también un aumento cuando se ha permitido esa disminución de actividades de violencia en nuestros países, de los cuales desgraciadamente no escapa Costa Rica. Eso ha permitido de alguna forma una visitación creciente. Podríamos decir que Centroamérica,
constituye un clúster turístico, dada la ubicación geográfica, a los recursos naturales con que cuenta, al clima, por ejemplo, en diferentes sectores del istmo. Hay productos turísticos como para la conservación y el ambiente natural, recursos que tienen que ver con arqueología, con historia precolombina, con grupos étnicos, con cultura viva en cada uno de los países, con una arquitectura que está presente en nuestro territorio desde antes de la llegada de los europeos, arquitectura también colonial. Hay un patrimonio colonial importante que permite que haya entonces una gran diversidad de productos culturales y también naturales de los cuales Centroamérica puede tomar parte para poder promocionar el turismo a nivel centroamericano. Si llegáramos, por ejemplo, a una conciliación de los intereses de cada país para promover a la región de América Central como un destino turístico, no competencia entre cada país, sino un complemento de lo que cada país ofrece con los otros para poder garantizar una mayor estadía en nuestros países por parte de los turistas, que obviamente van a resultar beneficiados con la enorme diversidad de actividades y atractivos con que puedan encontrarse al hacer su visita. Estos ejemplos que están aquí entonces son algunos elementos, algunos rasgos identitarios de la naturaleza y la cultura en el caso costarricense que nos permiten mostrar lo que es Costa Rica y de Costa Rica mostrar lo que es la riqueza cultural y natural de América Central, que repito, debería verse como una unidad turística que permita promocionarse en conjunto todos los países para atraer una mayor cantidad de turistas a todos y cada uno de los 7 países centroamericanos, donde podamos competir en mejores condiciones con países como México o algunas regiones como el Caribe, Sudamérica, que también tienen sus recursos culturales, sus recursos naturales importantes. Esta ha sido la videoconferencia del curso Geografía Turística de Costa Rica, la cuarta y última a partir de la unidad didáctica o el curso que ha sido ofrecido durante este cuatrimestre por la Cátedra de Ambiente, Política y Sociedad de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Agradezco a nombre de la cátedra su atención. Estamos a la orden de cada uno de ustedes en lo que podamos ayudarles a través del blog de la cátedra, a través de los correos de los profesores que ofrecemos este curso también, a través de las tutorías y como complemento a ellas esta videoconferencia que en esta ocasión hemos podido ofrecerles. Muchas gracias. ¿Sabes que los centros universitarios ahora ofrecen el servicio de préstamo de tabletas? Sí, y como estudiante de la UNED, podés solicitar una. Es muy fácil, solo tenés que ser estudiante activo y hacer la solicitud en el centro universitario.